don Luis María Larrea, pues bueno, va avanzando en años y va también perdiendo salud. Entonces llega el año pues 94, me he colocado ya un poco más allá, en que pues se ve que no está en condiciones y tiene que cumple los 75 años también. Ya entonces, en ese momento, pues se proyecta hacia adelante. El plan de evangelización ha salido el año 90, 91, hasta el 95. Y en ese momento, pues se empieza a plantear la posibilidad de un nuevo obispo para la diócesis. Y es una cuestión que se plantea, también se estudia qué cualidades debería unir, qué debería reunir, qué valores. Se llega también a proponer nombres, ¿verdad? Con todo secreto, con toda discreción, y a tener también un tiempo de oración diocesana, pues pidiendo esa continuidad. Bueno, llega por tanto el momento en que ya, voy a concretar, se concreta que don Ricardo Blázquez viene a Bilbao. Y cuando don Ricardo viene, bueno, es nombrado, pues suscita distinto tipo de reacciones. A mí lo que me parece muy importante, es la posición que don Ricardo toma sobre el plan de evangelización. Porque el plan de evangelización, el año 94, 95, el año 95 ha terminado en su primera etapa. Y que el obispo nuevo diga, vamos a continuar con el plan de evangelización, me parece una decisión significativa de la acogida de una línea que viene desde atrás y que ha quedado plasmada. Y luego la ayuda concreta también de un obispo auxiliar como Carmelo Echenausía, pues viene a completar aspectos que la persona de don Ricardo no ocupaba, ¿no? El aspecto de la lengua, ¿verdad? Entonces entramos en un don Ricardo, en una época, 95, pues que tiene sus dificultades, pero que me parece a mí, yo por lo menos con la visión que tengo, el haber acogido el plan de evangelización para una segunda etapa es significativo de una aceptación también de una línea que viene de atrás.